sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos, por supuesto, un día más al canal. Como siempre, agradeceros el apoyo, que os toméis un ratito en ver mis vídeos y, por supuesto, si os gusta, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Ya sabéis que a mí me ayudáis mucho. Es cierto, estoy con el boli de las chuletas. Chuletas, sus putos débiles. Las chuletas, sus putos débiles. Fuera, no hay chuleta. Hoy, chicos, en el vídeo de hoy quería hablaros porque estamos entrando en una fase en un mes, ¿no? Estamos a punto de entrar en octubre. Y es un mes donde generalmente pues todo el mundo, sobre todo los usuarios medios, a nivel medio gimnasio o iniciándose, ¿no?, relacionan muchas veces con hay que empezar a comer, hay que empezar a subir calorías. Y muchas veces realmente no tienen absolutamente ni idea de cómo empezar a orientar una fase de crecimiento, porque realmente no tienen ni idea, se ponen a incrementar calorías a lo loco y al final lo único que hacen es, por supuesto, conseguir una mala composición, estropear la relación de su sistema hormonal y al final ponerse gordo por ponerse gordo para luego quitar toda esa manteca, quedándose al final con un físico seguramente peor que con el que empezaron después de un año de duro trabajo, largo, etc. En el vídeo de hoy, chicos, lo que os quiero comentar es cómo orientar correctamente una fase de crecimiento, ¿vale? Cómo tenéis que orientar una fase de crecimiento para que la fase de crecimiento sea realmente funcional. Entonces, la primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo comenzar a hacer un volumen? Y la respuesta no es en septiembre, octubre, ¿vale? Porque viene el invierno. La respuesta es cuando tu condición sea lo suficientemente buena para permitirte orientar una fase de crecimiento de una manera correcta, desde un entorno anabólico correcto y un estado realmente receptivo para que el cuerpo responda como tiene que responder. El empezar volumen depende de cuánto de buena sea tu condición. Y el meter fases de minicut en tu volumen dependerá de cuánto buena sea tu condición y cuánto de bien aguante tu sistema digestivo. Entonces, como os digo, lo más importante es tener en cuenta la condición del atleta. Si tú te presentas ahora, en octubre, septiembre, cuando suba este vídeo, quieres empezar un volumen porque tu colega va a empezar volumen y a tu colega más le va muy bien porque por lo que sea es un portento genético y le da bien, y tú piensas que tienes un nivel de grasa por encima del 12-11%, yo me lo pensaría dos veces al comenzar el volumen y lo que haría es una fase de mejora de la composición corporal. Mejoraría la composición corporal y cuando hubiera pasado un poquito de hambre y la condición fuera suficientemente buena, iría trabajando en una fase de reorientación, una fase de crecimiento en la cual acumules trabajo sobre tu metabolismo y consigas beneficiarte de todos los beneficios. Entonces, como os digo, lo ideal de cara a orientar una fase de crecimiento es que estés lo más limpio posible. Es la premisa básica. También tener mucho ojito con lo de cuánto de limpio o lo más limpio posible, porque hay mucha gente que limpiando se desintegra. Entonces, claro, me refiero a una fase de mejora de la composición o una fase de definición bien estructurada, por supuesto. Y por supuesto, tenéis que tener en cuenta vuestras posibilidades y hasta dónde trabaja vuestro metabolismo. Me refiero, he visto innumerables atletas con ejes hormonales relativamente tocados por reducir demasiado el nivel de grasa, pero no relativamente tocados porque digan que no tengo lívidos, sino relativamente tocados porque son atletas totalmente naturales y en analíticas muestran valores de tanto LH como FSH como testosterona relativamente bajos, incluso parcialmente inhibidos en atletas totalmente naturales por el hecho de un déficit muy acusado durante mucho tiempo y un nivel de grasa muy reducido. Entonces, atletas naturales bajando, cuidado. Vale, cuidado porque realmente tenéis que saber que hay un punto donde vuestro sistema hormonal se va a deteriorar mucho y ese punto no es interesante llegar. Es preferible quedarse con un poquito más de grasa o para bajar ese 1 o 2% de grasa vas a sacrificar mucho. Entonces, evítalo hacerlo, ¿vale? Pero los tenéis que conocer cada uno. Y por supuesto, nada funciona mejor que unas analíticas, chicos. Valen dos duros unas analíticas. Yo os animo a que todos los que practiquéis cualquier tipo de deporte o si es una persona que simplemente me sigue porque te gusta lo que sea, haceros controles de salud periódicos, no cuesta nada, seguridad social o lo que sea, y así realmente no estéis trabajando a medias, como os digo. Entonces, aparte de la condición, que realmente, sin duda, lo más importante tener en cuenta, también tenemos que valorar el estado
del sistema digestivo del atleta, que realmente sea óptimo, que esté receptivo y que vaya a tolerar bien la cantidad de comida, sobre todo que no se encuentre saturado. Pero bueno, si hablamos de esa premisa, que el atleta ha de estar completamente limpio y si viene de y generalmente si vas a empezar una fase subida es porque vienes de una bajada, una de mantenimiento, unas calorías relativamente moderadas, que lo ideal es llegar de una fase de bajada, por supuesto, vigilar que el sistema digestivo, como os digo, está correctamente. Pero lo lógico es que realmente esté correctamente, porque si vienes una fase de definición, vienes de pasar hambre. Entonces dudo mucho que tengas ningún tipo de problema a nivel de estar saturado o sentirte saturado de comida. Entonces, una vez cumplimos estas dos premisas, realmente que principalmente que la condición del atleta sea lo suficientemente buena para aumentar una fase de crecimiento, y generalmente estos entran de una fase de definición, porque es lo habitual ver que entres de una fase de definición, porque habéis terminado el verano intentando estar lo más limpio posible, en ese punto es el momento de empezar una fase de orientación de la fase de crecimiento. No directamente empiezas con tu fase de crecimiento, con tu fase de volumen, añadiendo tu triste dieta de definición de 1800 calorías, añadiéndole otras 1800 para ponerte en 3600 porque las has estipulado por lo que sea que necesites esas. No. Antes de la fase de crecimiento viene una fase de orientación de la fase de crecimiento, en la cual tú muy poquito a poco vas invirtiendo tu dieta de definición, realmente trabajando de la manera más inteligente posible. Esto tengo un vídeo bastante largo en Patreon hecho acerca de esto, de cómo mejorar tu metabolismo del tránsito de la fase de definición a la fase de volumen para asegurarte que la condición se preserve y aguanta lo mejor posible durante el máximo tiempo posible. Como os digo, en mi Patreon, lo tenéis aquí, patreon.com/deangelovip, tenéis un vídeo donde hablo sobre todo de esta fase de transición, que para mí desde mi punto de vista es una fase crítica que va a definir cómo se mantiene la condición del atleta a lo largo de todo el año, y que es la fase de orientación de fase de crecimiento. Entonces, como os digo, es un periodo que vais poco a poco invirtiendo en la parte de alimentación, trabajando con los macronutrientes de manera más inteligente. Esto lo tenéis todo detallado en mi Patreon, chicos, que si no estás suscrito, te invito a suscribirte, tenéis información súper interesante. Y estos macros los vas cuadrando en función de qué es lo que más le está interesando al atleta en ese momento. Además, estos incrementos de calorías suelen ser relativamente lentos, asegurándote o retrasando el punto de aumento de peso. Me refiero, si tú consigues que un atleta que viene en una fase de definición esté tolerando su comida de tal manera que le estés incrementando comida casi todas las semanas y encima su peso siga cayendo, sin duda alguna me parece el mejor de los escenarios, porque simplemente se trata de cuestión de tiempo, añadiendo calorías al ritmo estipulado, que ese atleta encuentre un punto normocalórico, ese punto normocalórico lo rompa, supera el calórico y empieza a acumular peso. Pero cuanto más retrase ese punto, mejor. ¿Vale? Mejor, porque su condición se va a ver mucho más protegida a lo largo del tiempo en su fase de crecimiento. La va a alargar mucho más en su sistema digestivo, va a estar más protegido en todo momento. Entonces, es una fase muy interesante que yo la podría estipular entre 4, incluso 8 semanas, las cosas con tiempo, por supuesto. No esas 8 semanas necesariamente perdiendo peso, pero sí consigues que el atleta durante 3-4 semanas siga perdiendo peso, tolerando más cantidad de comida, encontrando ahí el punto normocalórico y ahí trabajando para arriba. Es un movimiento súper inteligente que os va a asegurar aguantar mucho la condición. A ver, aguantar mucho la condición si seguís trabajando como tenéis que trabajar. Si haces eso bien y luego te pones a comer bollos, pues realmente no vas a aguantar la condición, como es lógico. ¿Vale? No saquemos las palabras de contexto. Entonces, en esa fase encontramos el punto normocalórico y empezamos a añadir calorías en el punto donde vemos que acumulamos peso corporal. Por lo tanto, ahí estamos en un punto oficial de superávit y ahí estamos en una fase oficial, en una fase de crecimiento. Pero como os digo, siempre hay una fase de orientación de la fase de crecimiento, que es, desde mi punto de vista, sin duda alguna, la más crítica y lo que va a definir la condición del atleta a lo largo de los sucesivos meses. Es una fase muy importante con la que yo trabajo muchísimo con mis atletas. Entonces, ya entrados en la fase de volumen, ya entrados en un punto de superávit calórico, donde realmente vosotros semana tras semana estáis acumulando peso, tenéis que hacer principalmente dos cosas, que es lo que absolutamente siempre insisto a mis atletas. En volumen simplemente hay que vigilar dos cosas. La más importante, la condición del atleta. La condición del atleta es crucial, no se puede ir en ningún momento. Es preferible orientar 2-3 fases de minicut, las que sean suficientes, ajustar el superávit, pero preservar la condición al máximo de tiempo posible. Es preferible que el atleta en una fase de volumen de 6 meses te suba 8 kilos buenos de que te suba 15 kilos malos, pero es muy, muy, muy preferible. Y a medio y largo plazo va a salir ganando. Sí, no llenará dando la camiseta en invierno, cuando vaya a la cena de Nochevieja con toda su familia para que le diga cómo te has puesto, pero te da igual, ¿vale? Como os digo, a medio y largo plazo es infinitamente más funcional. Y por supuesto, la parte a cuidar, que es lo que define cuando hay que orientar una fase en la que vayamos para atrás, una pequeña fase en minicut, es por supuesto el sistema digestivo del atleta. ¿Cuánto le permite al atleta seguir incrementando calorías? Aquí hay algo que es terriblemente lógico y yo no sé por qué mucha gente absolutamente no lo entiende o se quejan cuando, porque a mí me pasa. Me refiero, si tú tienes un atleta, si el objetivo de una fase de crecimiento es incrementar el peso, mantener su condición lo más pulcra posible, lo mejor posible, y cuidar su sistema digestivo por el camino, porque si un atleta en dos semanas consigue acumular un peso de 1,800 kilos, 1,200 gramos, se mantiene igual de limpio y su sistema digestivo está bien, que incluso pasa hambre,
¿qué motivo tienes para incrementarle cantidad de comida en su programa nutricional para las próximas semanas? Absolutamente ninguno. Y esto es lo que hacen muchos preparadores, que hay veces que, sin tener absolutamente ningún sentido, para que el atleta esté contento, le incrementa las calorías, que al final lo único que llevan es a un superávit demasiado acusado, con, por lo tanto, la correspondiente pérdida de condición y, por lo tanto, un punto de saturación a nivel digestivo que llega antes. Entonces, no. Si tienes que tener un atleta que evoluciona bien durante 6, 8 semanas con la misma alimentación, que encima el tío está pasando hambre, pero está acumulando todas las semanas 400-500 gramos de peso y está preservando la condición, y encima, como os digo, pasa hambre, que son sensaciones muy positivas a nivel del sistema digestivo, tiene millas. Que tiene millas. Cuando encuentres un punto que se atasca en el peso y si la condición es suficientemente buena, ahí sí que se incrementa la cantidad de comida para el atleta. Pero si no, no tiene absolutamente ningún sentido, porque lo único que estás haciendo es quemar cartuchos, llegar antes al punto de saturación del sistema digestivo del atleta, con lo cual estás condicionando volumen y llegando, por supuesto, antes al punto donde la condición del atleta se resienta. Y donde la condición se resiente, es muy difícil recuperarla en una fase de crecimiento. Es muy, muy, muy difícil recuperar la condición en una fase de crecimiento. Por lo tanto, rompemos ya esa parte, el estado receptivo, el entorno anabólico correcto, y por lo tanto la respuesta no va a ser igual a los estímulos y los nutrientes, chicos. Entonces, como os digo, fase de crecimiento, no os obcequéis con el peso, controlaros el peso, porque es muy importante, pero no os toméis que el peso muy en serio de quiero o me voy a fijar un objetivo en 30 kilos más, en 20 kilos más, en 15 kilos más, en 10 kilos más. No. Trabajar por condición y trabajar por sensaciones digestivas. Si son 4 kilos en un volumen y son buenos, tienes un trabajo infinitamente mejor hecho que el que ha subido 10, y 4 no le valen ni para tomar por culo, porque se va a llevar los otros 6 de masa muscular o lo que quiera que sea eso, bajando y quitándose, chicos. Así que nada, espero haberos ayudado, espero haberos dejado un poquito de cordura referente al tema este volumen, que la verdad veo a muchos atletas, y sobre todo los jóvenes y noveles en esto, hacer error tras error tras error tras error. Simplemente tener un poquito en cuenta, mostrar vuestro apoyo, dejar el like al vídeo, y chicos, nos vemos en la próxima. ¡Chao!